Ramón Juaniz, un abogat expert en seguretat social i en drets humans. Al seu costat tenim a Jorge Cardona, és catedràtic de dret internacional públic de la Facultat de Dret de la Universitat de València i també forma part de la Comissió de Drets dels Xiquets de l'ONU. I així al meu costat, Mamen Nájera, activista del moviment de vida independent i forma part del secretariat de NIL, que és un organisme internacional, la Red Europea de Vida Independent, que té la seu a València. El motiu que ens porta és presentar SORCOM, una associació recentment constituïda per a defendre els drets de les persones amb diversitat funcional. Aquesta expressió, que potser no sol sonar a molta gent, és la que nosaltres utilitzem en lloc de la paraula discapacitat, que dona un aspecte pejoratiu a la forma en què històricament s'ha denominat el nostre col·lectiu. Discapacitats, minusvàlids, invàlids, subnormals... Entonces volem aportar un poc de positivisme en tant en quant que les paraules, el llenguatge, també crea opinió. Seguidament aniran intervenint els companys de la taula i ja una vegada ells ens expliquen les seues postures, doncs jo ja es comenté com a membre de la Junta Directiva de SORCOM què és i per què l'hem constituït. I al final doncs, podem obrir un torn de preguntes, si algú vol té algun dubte i vol plantejar-lo, intentarem respondre en la mida del possible. Bé, doncs, en primer lloc, ens parla Jorge Cardona, catedràtic de la Universitat de València. Buenas tardes. Yo tengo que agradecer la invitación de SORCOM a participar en su presentación en Valencia. Yo he colaborado con ellos en diversas opiniones jurídicas para determinados asuntos y me han pedido que, a modo de introducción, les hablara sucintamente, porque si no daría para muchas clases, de la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Este tratado internacional es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y responde a una nueva visión de los derechos humanos, que es el fruto de un largo proceso. Ustedes seguro que han oído hablar que existen desde hace años el tratado sobre derechos de las mujeres, tratado sobre derechos de los indígenas, tratado sobre derechos de los niños. Son, al lado de los grandes tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos generales, hay una serie de tratados sobre grupos de personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad para la violación de sus derechos. Los primeros fueron los convenios sobre la mujer, sobre los derechos de la mujer, luego se hicieron sobre los niños, se han hecho sobre los apátridas, sobre los trabajadores migrantes, pero nunca se conseguía, pese a que había reivindicaciones, un tratado sobre que protegieran los derechos o que se refiriera, que especificara los derechos de las personas con diversidad funcional o con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, detrás de la mentalidad de los estados, que son los legisladores, la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad no era una cuestión de derechos, era una cuestión de política social. Se consideraba que estas personas lo que debían de ser era protegidas, y toda protección llevaba consigo la incapacitación, la separación de la corriente social. Había que intentar normalizarles, hacerles normales, y si no se podía normalizar, había que apartarlos y protegerlos para que no les hicieran daño y, por lo tanto, eliminarles sus derechos. Y esa política, esa mentalidad, va a estar presente durante toda la segunda mitad del siglo XX.
con grandes dificultades en la reivindicación por parte de los de las personas con discapacidad de que se reconocieran sus derechos. El inicio del giro se va a producir gracias al movimiento al que pertenece Manon, que es el movimiento de vida independiente, que se origina en Estados Unidos y que tiene su origen fundamentalmente como consecuencia de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, como ustedes saben, vuelven a los Estados Unidos muchos soldados sin que a causa de esa guerra han ido a luchar por su país, les han dicho, y vuelven con grandes limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Y cuando vuelven a su país, en lugar de primero les dan una medalla, pero luego inmediatamente los apartan, los marginan, los institucionalizan, les limitan los derechos. Hay algunas películas que seguro que alguno de ustedes ha visto, como por ejemplo Nacido el 4 de julio o Regreso sin gloria, que son películas muy famosas, en las que se representa esa situación de las personas que han dado su vida, sus brazos, sus piernas, su mente, su vista, por su país, y que cuando vuelven son marginados en su país. Y eso va a dar origen a un movimiento, estamos en los años 70, es la época del movimiento feminista, de la lucha por los derechos civiles de las personas con color, de color. Entonces, en esos movimientos de reivindicación de los diferentes por conseguir sus derechos, el movimiento de independiente va a tener una especial fuerza. Y a partir de ahí se va a empezar la reivindicación de queremos una perspectiva de derechos para ser contemplada nuestra situación. Eso va a costar mucho, y va a costar mucho porque la mentalidad social no estaba por eso. La mentalidad social va a costar y el cambio solo se va a producir a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en el que a medida que se consigue un cambio de mentalidad social se empieza a cambiar el derecho. Y se empieza a pensar que en lugar de proteger a esas personas, lo que hay que hacer es empoderar a esas personas para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Hasta finales del siglo XX se pensaba que las personas con una diversidad funcional, física, psíquica o sensorial, con una limitación en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, tenían un problema y que lo que había que hacer era resolverles el problema y hacer cosas para resolverles el problema, para que pudieran ser, entre comillas, normales. El cambio de mentalidad, lo que la convención nos va a plantear, es que el problema no lo tienen estas personas, el problema lo tiene la sociedad. Hay un refrán español que es el que mejor lo deja claro: en el país del ciego, el tuerto es el rey. Si tenemos una sociedad, ahora no volveré sobre eso porque hay una anécdota muy bonita, una historia muy bonita, una sociedad donde todos sus ciudadanos fueran invidentes, fueran ciegos, y las estructuras sociales, económicas, la arquitectura estuviera hecha por los ciegos, para los ciegos, porque solo hay ciegos, y llega una persona tuerta, que ve con un ojo, esa persona no tiene ninguna discapacidad, tiene un superpoder que no tienen los demás. Si esa misma persona que tiene falta de visión en un ojo pero que ve con el otro, lo metemos en una sociedad hecha por personas que ven con los dos ojos, tiene una discapacidad. Si la persona es la misma, ¿qué es lo que ha cambiado? La sociedad. Es la sociedad la que provoca la discapacidad. Este es el primer punto que la Convención del año 2006 nos presenta. La definición de persona con discapacidad. El artículo 1 de la Convención dice que una persona, dice que la finalidad de la Convención es la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y dice: una persona con discapacidad es aquella persona, aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, una persona con discapacidad para la Convención
no es la persona que tiene una deficiencia física, psíquica, sensorial o mental a largo plazo, no. Es la persona que, teniendo eso, al interactuar con diversas barreras sociales, culturales, físicas, económicas, no puede ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los demás. Por lo tanto, es la sociedad la que pone las barreras. Y la finalidad de la convención no es otra cosa que eliminar barreras. Y las barreras no solo son físicas, son barreras culturales. Conocido es la tradición en una región de Perú donde cada vez que una persona invidente, perdón, porque vuelvo a tratar con los invidentes, se acerca a un cultivo, significa que la cosecha se va a estropear y por lo tanto el único modo de superar la cosecha es apedrear al invidente. Es una barrera cultural y están discriminados y apedreados por la cuestión cultural. Todavía hay países donde no se deja entrar a las personas con discapacidades físicas como inmigrantes, no se les da permiso de inmigración, porque se considera que van a estropear la población que existe. Es decir, hay barreras que no son barreras físicas, que son barreras culturales, o que son barreras económicas, o que son barreras incluso de contenido político por falta de reconocimiento de la diversidad como enriquecedora de la sociedad. También volveré. Bien, entonces, primera idea de la convención, de lo que aporta la convención. La discapacidad no es un problema de la persona. La discapacidad plantea problemas en el respeto de los derechos por culpa de la sociedad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tiene cualquier otra persona. La diversidad funcional ni aumenta ni limita los derechos. Las sociedades ponen barreras y lo que hay que hacer es eliminar esas barreras para que puedan ejercer esos derechos en condiciones de igualdad con los demás. ¿Qué significa eso? Pues significa como dos primeros grandes principios. Primer principio, no se puede nunca discriminar a una persona por el hecho de tener una diversidad funcional. Segundo gran principio, hay que hacer accesibles los derechos, accesibilidad, a todas las personas. Y por lo tanto eliminar las barreras. ¿Cómo? Adoptando, hasta que la sociedad sea perfecta, ahora vuelvo sobre ese tema, hasta que la sociedad sea perfecta y tenga diseños inclusivos e integradores, donde esté todo preparado para que cualquier persona, sea cual sea su diversidad funcional, pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, cosa que no ocurrirá nunca, porque el ser humano es limitado e imperfecto, pero lo que hay que hacer es establecer los mecanismos para conseguir que sean más inclusivas las sociedades. La convención va a establecer obligaciones en ese sentido. Hasta que eso sea así, hay que adoptar ajustes razonables para que las personas que se encuentran con una barrera la puedan superar la barrera. Y por lo tanto se tiene derecho al ajuste razonable para superar las barreras económicas, sociales, culturales que nos pone la sociedad. Entonces, ante eso, eso es la accesibilidad como principio, el derecho a esos ajustes razonables. El ajuste razonable no significa que esté derecho a todos, se trata de cosas razonables, nos define la propia convención, y cuando habla de ajuste razonable, dice la convención, vamos a ver si encuentro yo en alguna parte de la... las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute o ejercicio en pie de igualdad con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo tanto, ese es un derecho que se tiene al ajuste razonable para poder ejercer los derechos en condiciones de igualdad. Y la discriminación no solamente es no ser discriminado por razón de la discapacidad, sino que es que no haya ninguna causa que termine provocando incluso indirectamente una discriminación por razón de la discapacidad. Por ejemplo, si el 10% de la población tiene una discapacidad y el 0,3% de los funcionarios tienen una discapacidad, algo ocurre en el acceso a la función pública que impide a las personas con discapacidad
poder tener el acceso en condiciones de igualdad. Y, por lo tanto, si se cumplen las condiciones por parte de las personas con discapacidad para poder ejercer puestos en la función pública, algo está pasando y luego está habiendo una discriminación indirecta. No es que no te permitan presentarte a un ejercicio para hacer el concurso a la función pública. Lo que sí que es cierto es que te están poniendo tales barreras, te están poniendo tales condiciones que no te permiten ejercer tu derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Porque el resultado final es que hay una discriminación. Entonces, eso está, tanto las discriminaciones directas como las indirectas están prohibidas en la convención. Junto a eso, y luego ya como que se van a tratar otros temas, otro de los principios especialmente importantes en la convención es el reconocimiento de que la diferencia es algo, es el principio de la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad y el principio de el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. Hay una anécdota que a mí siempre me gusta contar y que creo que es muy reveladora y que está en el origen de una famosa novela de Saramago, que es el ensayo sobre la ceguera. En el origen de esa historia hay una historia que se cuenta siempre de una población, es una leyenda, no es real, existía un pueblo en el centro de África que vivía en el interior de un volcán, pero todavía no estaba el volcán en erupción, había vegetación y aquel pueblo vivía allí y de tal manera que era imposible salir de allí porque era inaccesible entrar y salir de aquel interior. Aquel pueblo se caracterizaba en primer lugar por la belleza de todos sus componentes, que eran una belleza natural exquisita, y en segundo lugar porque por alguna condición genética desconocida eran todos invidentes. El poblado vivía, llevaba años, decenios viviendo allí y había construido sus estructuras sociales, económicas, su modo de vivir, siendo todos invidentes. Hasta que un día un explorador consiguió acceder al interior de aquel volcán sin saber dónde iba, llegó herido, el poblado era solidario y al darse cuenta de que había llegado una persona y que estaba herida, pues lo atendieron. Este hombre fue atendido por el jefe de la tribu y especialmente por la hija del jefe de la tribu. Este hombre quedó pronto prendado de la belleza de la hija del jefe de la tribu y se enamoró. Y en las conversaciones que tuvo con ella, ella terminó enamorándose de él, hasta el punto de que llegó un momento en el cual, ya él recuperado, dijeron que lo deberían era casarse. Y esto planteó un problema. Porque un individuo raro que decía que veía no sé qué, que no sabía nadie lo que era ver, que era diferente, pretendía integrarse en la sociedad y casarse con la hija del jefe. Y eso planteaba problemas para la discusión y convocaron al Consejo de Ancianos para que decidiera qué había que hacer, ya que el pueblo se regía por el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos se pasó toda la noche deliberando y al terminar estaba la pareja fuera de donde estaba reunido el Consejo de Ancianos, salió el padre y dijo, bueno, tengo que daros una buena noticia. El Consejo de Ancianos ha decidido aceptar a este chico para que se integre en la sociedad. Ha puesto dos pequeñas condiciones. Pero son condiciones fáciles. La primera es normalizarlo, por lo tanto habrá que arrancarle los ojos. La segunda es evitar que esto se reproduzca y por lo tanto habrá que esterilizarlo. Esa situación que a todos nos llama la atención es la situación de la persona diferente, de la persona extraordinaria, porque Solcom utiliza el término de la diversidad funcional. Pero yo tenía
yo lo tenía porque falleció en noviembre una excelente amiga que se dedicaba a la educación de personas con necesidades educativas especiales, y ella hablaba siempre de las personas extraordinarias. Decía que todos los estudiantes eran extraordinarios. Estaban los estudiantes ordinarios y los extraordinarios, y todos los suyos eran extraordinarios. A mí me gustaba mucho más el término de extraordinario que cualquier. Entonces, efectivamente, esa situación de las personas, al final, todos somos diferentes. Y esto es lo que viene a decirnos la Convención. La Convención afirma como principio jurídico que la diferencia enriquece al género humano y es una de sus características, y que todos somos diferentes, y que porque somos todos diferentes la sociedad ha de tener las condiciones para que todos podamos ejercer los derechos en condiciones de igualdad, y eso supone no solo derechos para las personas con diversidad funcional, sino para todas las personas de la sociedad que tienen derecho a que se les reconozca su diferencia y se les permita ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Para concretar eso, luego la Convención se va fijando en los derechos concretos. No da ningún derecho nuevo. No es que haya aparezca, es que ahora las personas con diversidad funcional tienen este derecho que no tienen los demás. Tienen los mismos. ¿Qué es lo que hace la Convención? Va viendo el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al ocio, el derecho al acceso a la función pública, todos los derechos que tiene cualquier persona, y va viendo cómo adoptar ajustes razonables para que se puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad, cómo eliminar las discriminaciones. Eso es lo que va haciendo la Convención, y que no podemos explicar porque ya me alargaría mucho más de lo que me deja. Pero era lo que yo quería presentarles. Esa convención es derecho positivo en España. España ha ratificado la convención y, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, publicados oficialmente, y este está publicado en el Boletín Oficial del Estado, forman parte del ordenamiento jurídico y se pueden alegar ante los tribunales como cualquier otra ley española, con un valor superior a las leyes. Y además, en virtud del artículo 10 de la Constitución, tiene valor de interpretación de los derechos fundamentales establecidos en el título 1 de la Constitución. Y por lo tanto, en el derecho español, tiene un valor de interpretación de la Constitución y un valor de poder alegar los derechos de la Convención directamente. Y además, todas las normas que sean contrarias al tratado, infraconstitucionales, normas legislativas o decretos, son automáticamente han terminado, se han convertido en nulas por ir en contra de una norma de rango superior como se ha tratado en nuestro ordenamiento. Además, es el primer tratado de derechos humanos que ha ratificado la Unión Europea. En el mundo del derecho europeo, del derecho comunitario, no se había todavía celebrado nunca un tratado de derechos humanos por la Unión Europea, y el primero en ser ratificado ha sido este. Por lo tanto, en el derecho de la Unión Europea, que como sabemos también se nos aplica a todos los días, también la Convención se ha convertido con el mismo valor superior a cualquier norma del ordenamiento comunitario, a cualquier reglamento, a cualquier directiva, y se nos está aplicando a nosotros todos los días. Por lo tanto, la Convención supone un nuevo mundo. Los primeros estudios que se hicieron sobre leyes que había que reformar en España el día después de haber ratificado la Convención sumaban unas 360 leyes, pero eso no es cierto, son muchísimas más. Son más de 1000 las leyes que había que modificar para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Leyes que se encuentran ya derogadas en parte al ser contrarias al tratado y por lo tanto son inaplicables. Lo que ocurre es que luego hay que adoptar normas para poderlo ejercer. Lo hemos visto ahora con las elecciones, el derecho al sufragio activo y pasivo, o lo vemos como se acaba de reformar la ley del jurado para que cualquier persona, el hecho de no oír, el hecho de no ver, no te puede impedir poder ejercer el derecho a formar parte de un jurado como cualquier otro. Claro, ¿eso qué significa? Significa que hay que tener los medios, los ajustes razonables para poder saber lo que está ocurriendo en la sala, para poder
entender lo que se está produciendo. Por lo tanto, hay que hacer los ajustes razonables para poder ejercer esos derechos. Bueno, yo he hecho esta presentación, ya me he excedido del tiempo, poco, pero poco, y luego estoy para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, estaríamos mucho más tiempo escuchándote, pero no podemos. La verdad, nos felicitamos de tener una convención y esperemos que pronto llegue el día de que nos podamos felicitar porque el gobierno de España no cumple, que no es el caso hasta ahora. Bien, ahora nos habla José Ramón Jovaniz y seguro que bueno, nos dice cosas interesantes. Buenas tardes y sobre todo muchas gracias por la invitación, Ismael, que me agradó mucho recibir y que para mí es un paso más en la lucha de tantos años que llevo con muchos de vosotros y que evidentemente conozco hace tiempo. Él cuando me mandó el correo ponía, tú hablarás de lo siguiente, y decía literalmente, consideraciones diversas acerca de los derechos humanos de las personas con diversidad funcional, bien recogidos en el papel generalmente, pero vulnerados cada día, decía literalmente. Como comprenderéis, después de esto yo no tengo nada que decir, porque esta es la realidad. Sí, evidentemente, en otras palabras, los derechos humanos de las personas con diversidad funcional no se respetan. Entre otras cosas, y fundamentalmente, porque no se reconocen como tales en las leyes, sino como mucho, como medidas contra la discriminación. Medidas de acción positiva, ajustes razonables, cuyo contenido queda a la determinación futura por las administraciones públicas y así la garantía del derecho a la igualdad se queda en una mera formulación programática. Señalaré, por lo tanto, no digo siempre, pero muchas veces, señalaré, por lo tanto, y de acuerdo con el encargo que me hizo el coordinador, algunas ideas, desde luego, fruto de muchos años de colaboración con vuestro colectivo, especialmente a través del amigo Vicente Valero, con quien he compartido tantas batallas, algunas perdidas, otras felizmente ganadas, en esa lucha en la que día a día vamos arañando pequeñas parcelas de bienestar. Vicente es un luchador y un guerrero sin espada, pero con toda la fuerza de la razón, como todos vosotros. Y mis palabras hoy, en buena medida, son su propia voz. La primera idea que quiero señalar, reforzando lo que acaba de decir Jorge, es la importancia de difundir, explicar e informar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, esencialmente contenidos en la Convención de Nueva York, que él acaba de explicar. Los derechos solo se exigen si se conocen. Por eso es tan importante su difusión entre otros actos como el que hoy celebramos aquí. La segunda idea que quiero señalar, en relación con lo que al principio decía, es la necesidad de elevar al plano de los derechos civiles, no solo humanos, sino civiles, ciudadanos, lo que hoy son meras manifestaciones programáticas e incluso compromisos adquiridos legalmente, como él ha señalado perfectamente. Hay que pasar de la perspectiva de la caridad a una existente social y políticamente e incluso de la solidaridad, al reconocimiento efectivo de verdaderas garantías jurídicas en favor de la vida independiente y de la igualdad de las personas con diversidad funcional. Derechos como, por ejemplo, a acceder con independencia y seguridad a todos los medios de transporte. Muchos no se accede, fundamentalmente, es un conflicto permanente que tenéis. Derechos a acceder con independencia a cualquier edificio público de ocio o cultural, incluso a la propia vivienda. ¿Cuántas comunidades se oponen a que se ponga una rampa por desprecio a personas con diversidad funcional? Derecho a ser oído por el juez sin menoscabo de su dignidad. Hace poco tuve un juicio en el que el juez estaba a 10 metros, la persona que hablaba no podía expresarse prácticamente, y el juez le decía, es que no lo entiendo, es que parece que habla en francés. Hasta que se vino a donde estaba la persona y le escuchó a medio metro de distancia. Pero tuvo que soportar la humillación de que le dijera esto.
derecho a ser asistido para poder cuidar a sus hijos, derecho a la accesibilidad obligatoria para estudiar en cualquier centro público o privado y para realizar cualquier clase de trabajo. Sin accesibilidad obligatoria no puede haber integración laboral. Las cuotas de empleo reservado son solo migajas para unos pocos a costa de los derechos de todos los demás. Derecho a no segregación escolar, derecho a una educación especial de calidad e integrada, y no a centros donde simplemente se invisibiliza a las personas con diversidad funcional. Y tantos otros, como aquel tan elemental y tan comprensible con el que luché con Vicente por él, como el derecho a no hacerse encima cuando uno está hospitalizado en un centro público. Otra idea que quiero señalar es la siguiente. Hay que hacer visible la diversidad. Sin miedo. Para eso está Sorcom. Hay que tomar la calle. No esconderse. Como siguen haciendo miles de personas en toda España desde el 15 de mayo. Y como habréis hecho muchas veces. El lenguaje de signos debe ser un lenguaje habitual que todos los ciudadanos debemos conocer. Al menos en sus elementos fundamentales. Todos habéis podido contemplar estos días cómo algunos de esos elementos han sido utilizados en las asambleas multitudinarias del movimiento del 15M. Los aplausos, las votaciones, las continuaciones, esos elementos se han hecho visibles públicamente en toda la sociedad a través de ese movimiento. Y ellos nos han demostrado y nos ha marcado el camino. El lenguaje de signos no debe ser excepcional ni marginal. Sería maravilloso que todos los niños y niñas aprendieran los elementos básicos de ese lenguaje en todos los colegios. Por lo menos lo fundamental. Y es algo que cambiaría esta sociedad. Hay que actuar y movilizarse colectivamente ante las instituciones públicas y empresas privadas y ante las actitudes de aprensivos. Por supuesto, siempre desde el respeto a las iniciativas individuales. Para eso está Sorcom. Ahí existe todo un camino. ¿Qué puedo decir de la aplicación de la ley de dependencia en nuestra comunidad que no hayáis dicho ya vosotros y vuestras plataformas? Quizá pueda añadir algo. Para mí, la actitud de los responsables de la Generalidad Valenciana en la aplicación de esta ley, obstaculizando deliberadamente la eficacia de la misma en la cobertura de las personas necesitadas, raya en los límites del delito de prevaricación y del delito de denegación de auxilio. Fijaros, el Código Penal dice, en el artículo 404, la autoridad o funcionario que a sabiendas de su injusticia dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, y el artículo 195 dice, el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio, quizá técnicamente sea complicado enmarcar en estos tipos penales la injustificada conducta de los responsables de la Generalidad Valenciana en la aplicación de esta ley, que sitúa a nuestra comunidad en los puestos de cola, abandonando a muchas personas necesitadas a su suerte. Pero moralmente, no hay ninguna duda de que esa obstaculización deliberada es un claro desprecio ante situaciones de necesidad, desamparo y peligro grave para la vida. En una manifestación que organizasteis hace 2 años, creo, estuve con Ismael, con Vicente, con muchos más de vosotros, contra esa actitud de los responsables de la Generalidad Valenciana, el amigo Vicente y otros más portaban un cartel que decía: el silencio administrativo mata. Y no es una fantasmada, porque muchas personas han muerto esperando una ayuda que nunca ha llegado, porque quienes podían y debían hacerla efectiva tenían otros intereses. Y además, cuando han llegado las ayudas, se les quita los efectos retroactivos en una actitud cicatera e injusta que afortunadamente los tribunales han tumbado. También muchas personas han fallecido esperando una sentencia justa
y muchas otras ni tan siquiera han podido acceder a una reclamación judicial, contenciosa, cara y siempre arriesgada. En este sentido, creo conveniente y necesaria la creación de un turno de oficio en los colegios de abogados, especialmente dirigido a las personas con diversidad funcional y sin los requisitos de renta para la aplicación del beneficio de justicia gratuita. Así se lo manifesté hace unos días al decano del Colegio de Valencia y así lo voy a hacer por escrito en breve, porque me comprometí a hacer para que se cree un turno de asistencia gratuita para atender a las personas con diversidad funcional, como existen otros en extranjería, infancia, etcétera, etcétera. Creo que en buena parte solucionaría muchos de los problemas que tiene Solcón en la asistencia jurídica. En conclusión, y termino, resumo esta pequeña aportación en dos frases. Menos caridad, menos compromisos en el boletín oficial del Estado y más derechos reales, más derechos civiles para las personas con diversidad funcional. O lo que es lo mismo, frente a la marginación y la exclusión, ciudadanía plena. Sin duda, se ha avanzado en la protección jurídica y social de las personas con diversidad funcional. Negarlo sería absurdo. Han desaparecido de nuestras leyes, quizá no tanto de nuestra sociedad, expresiones como protección de la subnormalidad, los disminuidos físicos y psíquicos, aunque se sigue hablando de minusvalía. La propia ley de igualdad de oportunidades lo dice y así se señala, como si la discapacidad física fuera una tara personal. Existen beneficios fiscales, claro que para quien tenga recursos. Existen beneficios de seguridad social, reducción de cotizaciones, claro que para quien trabaja. También se va desarrollando la accesibilidad, indudablemente. Existen ayudas económicas y servicios. Es evidente, ahí está la propia ley de dependencia, con sus limitaciones, aunque largo es el camino. Y no digamos la promoción deportiva, en un país que siempre está en el medallero, los puestos más altos en las competiciones de las personas con diversidad funcional. Pero sigue habiendo tres puntos negros: la integración educativa, la integración laboral y la protección de la familia. Ahí queda trabajo para Solcón y para todos. Así pues, seguiremos luchando. Muchas gracias. Gracias, José Ramón, por tu intervención clara